A los televidentes, nuestro saludo especial y fraternal, una edición más del Fútbol Survisión a través de la pantalla número 2 de Global Televisión. Hoy desde el estadio Alpidio Mejía Palacio en el municipio de La Tebaida, departamento del Quindío, para lo que va a ser una fecha más de la Copa Interclubes Sub-17 organizada por la DIFútbol a nivel nacional. En la pantalla, ustedes televidentes ven ahí al equipo de amarillo que oficia de local, La Tebaida Fútbol Club, y al rival, el visitante, el equipo de azul. Se denomina Fair Play. Hoy estaremos bajo la producción y cámara de Pedro Pablo Gordillo. En la narración estará nuestro gran amigo y colega Medardo Daza, y en los comentarios quien les habla, Eduard Díaz. Nuestro saludo especial también para Medardo. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes, Eduard, para usted, para toda nuestra amable audiencia que siempre nos acompaña en estos eventos de interés general, hoy dedicados al fútbol aquí, como usted lo dijo, desde el Edén Tropical del departamento del Quindío, en este compromiso, uno más del torneo sub-17 de la DIFútbol, allí donde don Álvaro González es el que preside esta importante agremiación que rige el fútbol aficionado. Bueno, mi estimado, arranquemos con la nómina de los 22 hombres que arrancan el compromiso en la tarde de hoy. Así es, Medardo, el equipo local, La Tebaida Fútbol Club, de amarillo, azul y amarillo, como ya es tradicional, forman el arco con Sebastián Daza, número 1, una línea de 4 por derecha, será Cristian Arias con la número 14, por izquierda lo acompañará Ricardo Orozco con el 12, pareja de centrales, Jonathan Echeverri con el número 2 y Santiago López con el número 13, una línea de 2 volantes de marca, conformada por el deportista Juan Morales con la número 22 y con el 7 Jason Montoya. Más adelante, línea de 3, la conforma Camilo Rendón con el número 20, el chiquitín que ustedes ven allá en la pantalla televidentes. Con el 10 estará Juan Manuel Rincón, hombre de muy buenas ideas y muy buenas condiciones técnicas y tácticas, ojalá hoy las demuestre. Con el 11 retorna Juanfe Ocampo y adelante solamente estará Santiago Mejía con la número 29. Bueno, ya usted lo ha dicho, Santiago Mejía con el número 29, es el último que está allí completando la nómina del equipo de La Tebaida Fútbol Club. Bueno, señoras y señores, cuando tenemos ya recorrido el minuto 2 de la parte inicial, marcador 0-0, hábleme antes de la otra nómina, hábleme también de la terna arbitral, los hombres que imparten justicia en la tarde de hoy. Los encargados de este tema, se trata de Alexander Arias, quien será el central, y por los costados, línea 1 y línea 2. Línea 1 es el que ustedes ven televidentes al fondo de la pantalla sobre los camerinos, Richard Ortiz, y en línea número 2 será Rigoberto Ortegón, quien se hace acá sobre la línea de la tribuna. Hablar de estos dos, de Ortiz y Ortegón, son del panel arbitral del fútbol de ascenso, nuestro rama profesional. Inclusive el caso de Richard Ortiz estuvo en el partido de la América de Cali frente a la Unión Magdalena recientemente, y también en la presente semana estuvo en otro de los compromisos. Y Ricardo Ortegón estuvo en el compromiso entre el Deportes Quindío y el Deportivo Pereira. Es decir, que garantía sin lugar a dudas, no solo para la trayectoria, sino para la tranquilidad y la garantía que merecen todos los torneos nacionales que organiza la DIFútbol. Dos entonces que están dentro de ese panel arbitral del fútbol profesional en Colombia. Bueno, ya está todo dicho, señoras y señores. Terna de garantía, la que está impartiendo justicia la tarde de hoy aquí, con una tarde agradable, tarde fresca, la que tenemos aquí en el Edén Tropical del departamento del Quindío, todo digno para una gran fiesta deportiva, la cual le invitamos a que nos acompañen a través de la pantalla chica del canal CNC de Global Televisión Comunicaciones. Ahora, mi estimado Eduard, vamos con la nómina del equipo Fair Play, el equipo que visita el gramado del Alpidio Mejía. Señor, módulo táctico 4-4-2, en el arco estará con el 12 Edgar Neira, los defensas serán Jorge Mosquera con el número 2, Daniel Tapia 24, con el 6 estará Wilder Vera y con el 3 Carlos Marín. Los volantes, se trata de Andrés Guevara con el número 11, Sebastián Belandia con el 19, Harold Potes con el número 21 y Osman López con el número 20. Y adelante, los ofensivos serán Freddy García con el número 18 y con la 9 estará Sebastián Mosquera. El director técnico de este equipo visitante es el profesor Junior Durán, acompañado en asistencia técnica por Edinson García.
Bueno, señores y señores, arribamos al minuto 4 de la parte inicial, el marcador 0-0, bajo la falta a favor del equipo de la Tabaida Fútbol Club, tocando el balón, iba echándolo Echeverri, Echeverri buscando por el centro, donde le va llegando muy bien para que acompañe atrás Morales, Morales metiendo en profundidad, muy bien el rechazo, lo va haciendo Osman López entregando por el sector izquierdo, donde va saliendo muy bien, desde allá el jugador Marín, Marín va saliendo, pierde la pelota momentáneamente por el sector derecho, donde iba llegando desde atrás el jugador Ocampo, Ocampo repierde la pelota, nuevamente va saliendo por el costado Marín, Marín tiene a su lado Osman López, va a jugar con él, prefiere hacer el individual, va saliendo haciendo la diagonal por el sector izquierdo, metiendo en profundidad, va partiendo por el colar, pero allí está muy bien Echeverri haciendo la cobertura y sin ningún problema Sebastián Daza se lleva la pelota. Primera llegada frontal y con propiedad del equipo de la visita. Claro que sí, Medardo. Entre tanto, hagamos una breve pausa con los que han creído en esta transmisión y ya regresaremos, por supuesto, con más incidencias de ese partido. La Tebaida Fútbol Club frente a Fair Play, tercera fecha de la Copa Nacional Interclubes de la DIFútbol. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Superforcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo, barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Para ilustración suya y de todos los televidentes que nos ven también a través de la página de internet www.cnsquindio.co, hay que decir que en sus dos primeras salidas la Tebaida Fútbol Club suma un empate a dos frente a Talentos en la primera fecha y en la segunda derrotó en condición de visitante 2-0 al equipo de Alejandría. Qué buena jugada la que le vean ustedes a Andrés Guevara, jugador que con eso demuestra tener muy buena técnica en el dominio del balón. Exacto, buena fundamentación por parte del jugador Andrés Guevara, número 11, cuando hacía la subida sobre la línea. Oye, uno casi no ve jugadores de línea ya últimamente, siempre hacen la diagonal hacia adentro y jugador, puntero de línea. Ya no se ve, recuperando la pelota por el centro del campo, le haciendo Rendón, va abriendo por el sector derecho del campo, allí viene decisionando Ocampo, si tiene la pelota ahora, va jugando pierna izquierda, va abriendo, tocando cortico para que venga decisionando el jugador Juan Montoya, yendo por el sector izquierdo, viene apoyando aquí el jugador Ricardo Orozco, metiendo por un día para que venga muy bien, apoyando por este costado el jugador del equipo de la Tabaita Grupo, filtra la pelota haciendo la diagonal, pero primero Atenas allí zambulléndose Edgar Neira, cancerbero del equipo Fair Play. Y el equipo que usted acaba de referir, el visitante, el que los televidentes ven de camiseta azul, pantaloneta negra y medias, unos azul y otros azul celeste, en la primera ocasión cayó derrotado el equipo de Fair Play frente a la cantera de Pereira, 1-0, y en la segunda salida de condición de local frente al Atlético Quindío cerró un empate a 4 tantos, de manera que solo suma un punto el equipo visitante, mientras que el local llega a 4 en el inicio de esa Copa Nacional Interclubes. La pelota la tiene Sebastián Daza, va a sacar por elevación el cancerbero del equipo local, de pierna derecha, impulsando la pelota, descendiendo sobre el territorio contrario, va a llegar de allá, golpe de cabeza primero, la sigue el jugador Rincón, pelota sobre el otro costado, quien viene recuperando es Marín para el equipo de la visita, sector izquierdo del campo, quien domina el balón ahora, a su lado tiene al jugador Pote, tiene la pelota, muy bien, tocando, jugando cortico para que venga apoyando Belanda con la pelota nuevamente para que venga para Osman, pierde la pelota momentáneamente, recupera Pote, disputando con el jugador y falta indica el central a favor del equipo de la visita, contra Osman López, llegaba desde atrás el jugador era Mejía y es falta a favor del equipo Fair Play, va cobrando, balón que tiene Pote, tocando para López para Pote, atrás, muy bien, tiene la pelota, se va apoyando mucho más atrás para que venga acompañando Tapia, tiene el balón ahora, jugando cortico, entregando para que venga acompañando de otro lado, haciendo el jugador Viera, metiendo en profundidad, viene muy bien nuevamente López, abriendo por el sector izquierdo donde llega Marín, va apareciendo Marín por el sector izquierdo, mete en profundidad, la pelota viene cayendo, no, ojo que hubo la pibia, pero bien hacía la cobertura
el jugador del equipo de la Tebaida Fútbol Club, López, y sin ningún problema Daza se lleva la pelota. Comentario en nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de la Tebaida, capitán Diego Vitrago. ¿Se confiaba ahí o jugada premeditada? Alguna de las dos, la del caso de Echeverry, cierto, el caso muy atento estaba ahí Sebastián Daza para impedir cualquier situación de peligro. Se levantará el primer tiro de esquina en esta ocasión a nombre de la Superforcha y el mejor chorizo en el barrio de la estación Vía Panamericana. Primer tiro de esquina que levantará el equipo visitante. Fair play. Va a cobrar Osman López, oye, este nombre, Osman López, homónimo de el Fosforito López, jugador de la Selección Colombia, jugador de Millonarios, retiró por una lesión, muy joven se retiró, no tenía los 30 años siquiera cuando se retiró del fútbol profesional colombiano. Va a cobrar Osman López, balón en el punto de penal, viene el balón sobre el otro costado, va a llegar sobre ella el jugador Mosquera, prefiere muy bien ahora quien llega es Pote, Pote tira pelota, ahora sí va tocando el cótico para el centro, nuevamente para Pote, Pote entregando para Guevara, Guevara filtra, vamos por el centro, muy bien, recuperando la pelota, lo haciendo es el jugador López, va entregando para que venga dominando el centro del campo, habría sobre el sector derecho, lo iba haciendo el jugador Rendón, la pelota va cayendo nuevamente por el centro del campo, ojo que va ganando campo, va saliendo, haciendo la individual, entra en territorio contra el metro, filtra la pelota buscando a Rincón, pero primero se lleva el balón, Edgar Neira sin ningún problema, pelota sobre el sector izquierdo, Osman López tiene el balón, va jugando pierna izquierda, buscando por este costado a Marín, no alcanza a dominar la pelota, se va sobre la línea lateral y repone de costado el equipo local, el equipo de la Tebaida Fútbol Club, señoras y señores, cuando tenemos 11 minutos y el marcador no se abre en el Alpidio Mejía de la Tebaida. A propósito, hace referencia a la cancha, se ve algo quemada, pero bueno, está bien, digamos, por los costados. Permite ese tipo de escenarios triangular y generar lo que comúnmente se denominan pares. O juego también individual, porque el balón ahí no toma esos botes que en algunos otros escenarios se han podido presenciar. Por ejemplo, en Quimbaya, en la fecha anterior, para hablar del caso de la Tebaida Fútbol Club. Las condiciones del césped le permiten, sin lugar a dudas, tener juego sobre la superficie. Ojo que trataba de automilitarse Mosquera, pero muy bien haciendo la cobertura de atrás, lo haciendo el jugador Jonathan Echeverry, mandó sobre la línea lateral y repone costado al equipo de la visita. Va a sacar Marín sobre el sector izquierdo del campo, jugando, encontrando cortico nuevamente para Mosquera. Mosquera media vuelta, continúa con la llegada al área, entrega mal, quien recupera ahora es el jugador Montoya, va saliendo Montoya por el centro del campo, va dominando para el equipo de la Tebaida Fútbol, jugando contigo para que venga, muy bien, para Rincón, Rincón tiene la pelota, muy bien, trabajando, protegiendo la misma, abriendo sobre el sector izquierdo, viene para que venga sobre este costado, el jugador era número 12, llegaba Ricardo Osco. Entonces llega sobre este sector y la pelota se va sobre la línea lateral. Va entrando Guevara, Guevara para Frey, metiendo por un día para que venga poniendo allí. Va saliendo por este costado el jugador García. García va a llegar muy bien haciendo la cobertura de atrás. Lo va haciendo el jugador Mejía. Mejía es quien tiene la pelota para la Tebaida. Media vuelta va a salir y falta. Falta del jugador del equipo de la visita. Y es a favor del equipo de la Tebaida Fútbol Club. Sí, señor, llegaba con entrega y sacrificio el deportista Mejía, delantero por demás, retrocede casi 40 metros para tratar de recuperar el balón y origina precisamente ahí una falta a favor de su equipo. La pelota la tiene el centro del campo, va jugando Rendón, Rendón abriendo, entregando mal, recupera Marino, ojo que va ganando nuevamente de atrás el jugador Montoya, ahora va saliendo nuevamente por el sector izquierdo, va saliendo por ese costado Marín, 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 se autohabilita pero está intentando de la marca de atrás, el juez dice que jueguen señores y recupera nuevamente Montoya, la pelota la tiene Montoya, va a abrir sobre el otro costado, allí viene acompañando de atrás, lo va haciendo el jugador Orozco, Orozco se tiene el balón jugando de una, tocando contigo, ahora sí recibe a Orozco, Orozco tiene la pelota, ahora sí va a salir por el sector izquierdo, entregando, jugando cortico para que venga apoyando de atrás, lo va haciendo el jugador y es falta, desde atrás llegaba el jugador Verandia y sanción a favor del equipo de la Tebaida Fútbol Club. Porque falta clara sobre el deportista Mejía, selección Quindío, tuvo una para de un año debido a una lesión en una de sus rodillas, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y luego de esa recuperación hoy, o por lo menos para este año, ya lo podemos ver en las canchas. La pelota le va jugando Montoya. Montoya con el balón entregando, jugando cortico para que venga apoyando Rincón. Rincón con la pelota. Entrando en territorio contrario, mete en profundidad la pelota a las manos de Edgar Neira, que sin ningún problema descuelga el balón, va a sacar por elevación, juega cortico, quien viene recepcionando ahora es Tapia, Tapia por el sector izquierdo, entregando nuevamente para que recupere para el equipo de la Tebaida, lo va haciendo el jugador Morales, Morales tiene el balón, entregando para el centro para que venga apoyando Montoya, Montoya con la pelota, trata de filtrar, pero muy bien, viene recuperando y atrás es el jugador del equipo de la visita Belande, Belande entregando para que venga por el otro costado, va saliendo, es Marín, Marín va entregando nuevamente por el costado de
muchacho. Ahora, ¿quién recepciona por este sector? Es Mosquera. Mosquera va saliendo, mete por un día, va saliendo, va partiendo, va partiendo, va partiendo por este costado. Lo va haciendo el jugador García. Va cayendo muy bien la marca del jugador. Ojo, que entrega mal, gana Guevara ahora. Hace la finta, la individual. Ojo con el enganche, Guevara, Guevara al borde del área. Continúa con ella. Abre sobre el otro sector. Muy, muy, el balón se va muy, muy sobre el otro costado. No alcanza a llegar Mosquera en la intención. Pero ahora sí, entrega nuevamente para que venga Marín, que sale apoyando detrás. Mete por un día, golpe de cabeza, el rechazo para el equipo de La Tebaida. Desde atrás, pote, pierna izquierda, balón que se va sobre la línea lateral. Cuerpo de bomberos voluntarios de La Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desean este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Superforcha de La Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo, barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de La Tebaida y el Quindío en Eden Estéreo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Partido por trámites lento, a veces en algunas ocasiones, claro que sí, Medardo, el compromiso, muy seguramente llegarán las opciones de gol con más claridad, ¿no? Se viene sobre todo en las áreas, bien sea con balón en movimiento, con profundidad, lanzamientos de media distancia, en fin, ahí trabaja el equipo de La Tebaida Fútbol Club, como lo propio hace el equipo de Fair Play. Mire, Eduard, hay que analizar que el equipo de La Tebaida ha tenido mayor porcentaje del compromiso, la posesión del balón. Llegan, pero a la hora de acercarse no está el hombre claro, el hombre que reciba, el hombre que está allí finito para definir. Entonces se pierden las llegadas por el costado izquierdo. Se empiezan a destacar jugadores como Mejía, el mismo jugador Juan Rincón, que hizo una jugada espectacular dejando rivales, pero a la hora de central no hubo recepción. ¿Por qué? Porque él, en el momento que hace el enganche, no levanta el balón y la pelota no tiene destino alguno. Entonces, estas oportunidades se pierden para el equipo local. La pelota la va jugando precisamente, es el equipo de La Tebaida, va entregando para Rincón, recuperando medias para Tapia. Tapia entregando para el contrario, que viene nuevamente en el centro del campo, lo va haciendo, es el jugador Jason metiendo nuevamente por el centro, donde viene entrando muy bien Mejía se tiene la pelota, va jugando por el sector derecho, allí viene seleccionando sobre este sector, lo va haciendo el jugador Arias va saliendo por ese costado, prepara el centro, balón a media altura, muy bien, golpe de cabeza nuevamente de Tapia, trata de llegar de atrás para recuperar para el equipo local. Camilo Rendón es quien tiene la pelota ahora, Rendón, y golpea la humanidad de Marín, se va sobre la línea lateral. Teniendo en cuenta que la defensa central del equipo de Fair Play es de una estatura media o más bien bajitos, ese cabe como posibilidad jugar por los costados y hacer lanzamientos para encontrar algún jugador que esté bien parado en la cabeza y de esa manera pueda decretar, aunque sea uno, por lo menos. Sobre todo Juan Rincón, que tiene buena estatura en medio de los centrales, tiene mayor talla el jugador de Tebaida. Y también deberán adelantar en cierta medida o en algún momento por lo menos al jugador Mejía, que también hace un buen trabajo en zona ofensiva. La pelota va saliendo por el sector derecho del campo, lo va haciendo Mosquera mete en profundidad, recupera medio solo, solamente que para que venga para López tiene el balón, es ahora quien gana, es García haciéndole dividir dos hombres en el camino, García, ojo, abre por el sector izquierdo para Mosquera, desde atrás, rentando la pelota, y va llegando el jugador Morales enviando sobre el otro sector, abandonando el terreno de juego, y es saque de costado que favorece al equipo de Fair Play, señoras y señores, cuando tenemos ya minuto 18 y no se abre el marcador, Eduard. No se abre el marcador, pero muestra el equipo Fair Play, deportista bastante interesante. Caso del volante que oficia por derecha, Andrés Guevara, con el número 11, que ya nos entregó un lujo, una gran jugada sin lugar a dudas, amarrando el balón, pisándolo, haciendo una breve piolita. Pero también ha causado cierto interés el deportista Sebastián Mosquera con el número 9, y por supuesto, cuando le dan el balón al caso de Freddy García.
La pelota que mandó el terreno de juego y el saque de porterías para el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Lo va a hacer el jugador Jonathan Echeverry, es quien va a cobrar la falta sancionada fuera del lugar que sancionaba precisamente de Mosquera del equipo de Fraipil. Va cobrando precisamente Echeverry, va despachando de pierna derecha, va a la circunferencia, entra el golpe de cabeza, primero lo hacía el jugador Mejía. Atrás se va apoyando, ojo que se fue, lo hemos dicho, Reino al marco. Muy bien, sale rechazando con su pierna negra. El mano a mano lo gana el jugador del equipo Fair Play y primera oportunidad clara que despilfarra el equipo de la Tebaida. Comentario a nombre de los flash informativos de los 91.3 FM, emisora comunitaria de la Tebaida. De pronto se precipitó mucho el deportista Juanfe Ocampo con la número 12 del equipo amarillo. Pudo haber, luego de aprovechar ese error en defensa del lateral izquierdo que no hace el cierre ni la cobertura indicada ni apropiada para despejarlo, le llega el balón y tuvo dos alternativas. La primera, que optó por ella, definir de una, pero la achicó rápido el portero, pero también pudo haber hecho un enganche y irse hacia afuera o hacia adentro para tratar de librarse del portero del equipo de Fair Play. La pelota la va ganando nuevamente por el sector izquierdo de Marín. Y sale por ese costado, haciendo el enganche muy bien a su lado. Tiene una, prefiere apartarse muy bien atrás para que venga apoyando nuevamente. Buscaba al jugador Bote, pero se anticipa en la recepción del balón. El jugador Jason Montoya. Jason Montoya tiene la pelota viendo nuevamente por el sector derecho. Ojo que busca desde atrás para que llegue Mejía. Mejía gana el balón en última instancia. Abandona el terreno de juego, indicaba el central. Y el saque de porterías para el equipo de Fair Play. 0-0 el marcador. Hoy día a nivel nacional e inclusive a nivel mundial se le exige mucho a los deportistas que desconfíen siempre de los defensas, inclusive de los mismos delanteros cuando el balón les va a llegar. Acá hago referencia al caso de Mejía ahí, que en ningún momento fue insistente o dejó de serlo por lo menos y tuvo una cierta oportunidad de gol. La pelota la va llevando por el sector derecho de Morales. Morales tiene el balón muy bien protegiendo la pelota. Sale avante con el balón, jugando el cortico. Ojo que va llegando para que enganche de atrás. Lo va haciendo el jugador Rincón. Rincón ingresa al área. Rincón. La pelota. Viene de atrás la pelota al marco. Se va cuando llegaba muy bien Daniel Ocampo, número 11. Era quien llegaba sobre el sector derecho. Y el balón se va sobre el otro costado. Y otra llegada clara del equipo de la Tebaida Fútbol Club. Ya huele a gol, mi estimado Edward. Mira ahí lo que decía anteriormente, uno tiene que ser insistente, buscó el balón, lo recuperó, lo vuelve y lo pierde, y en última lo termina ganando, lo cabecea de manera floja, pero la intención es absolutamente válida para el deportista Juanfe Ocampo, que regresa, de entre otras, a la nómina titular del equipo. Ojo, se va Rincón, prepara el centro, sobre el segundo palo, se va por encima del horizontal, nuevamente la pelota se pierde sobre la línea final, y el saque de porterías para el equipo Fair Play, señoras y señores. Señores, minuto 22 y el marcador 0 para la Tebaida Fútbol Club, 0 para el equipo de Fair Play de la ciudad de Armenia. Cuerpo de bomberos voluntarios de la Tebaida trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Vitrago, desean este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Super Forcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo, barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Equipo Fair Play demostrando que la sorpresa podría generar el gran resultado en el día de hoy. ¿A qué me refiero con la sorpresa? Jugadas que de esa manera puedan entrever. ¿Como cuáles? Como los contragolpes, recuperar el balón y jugar por los costados y aprovechar la velocidad de hombres, como el caso de Freddy García, el mismo Osman López con la número 20, que demuestra ser bastante rápido.
Mire, lo que decíamos, viene a recuperar muy bien la pelota Morales, pero no encuentra recepción y recrimina a sus compañeros porque no vienen a asistir. Es una oportunidad clara porque sale y no encuentra recepción alguna del balón. La pelota la tiene por el sector izquierdo muy bien ganando, va saliendo por el costado Orozco, Orozco pierde la pelota con el jugador, era Mosquera. La pelota nuevamente para un contrario, ganando Morales como centro. Va llegando para campo, campo tiene la pelota, mete en profundidad, la tal va haciendo cobertura. Ojo, ojo que llega, era Mejía el balón, va cayendo al borde del área, pero el juez dice no pasa nada, jueguen señor. Ojo que llega desde atrás, Rincón al marco, le pega débil a la pelota, llegó ya cayendo y con la punta del botín le pega, pero allí muy bien estaba el Garneira conjurando el peligro. Ya la tercera oportunidad clara que tiene, clara pero clara es clara, el equipo de la Tebaida Fútbol Club va a sacar sobre el sector derecho, lo va haciendo el equipo de la Tebaida precisamente, balón que va ganando por el sector izquierdo, lo va haciendo campo, campo tiene el balón, hace el enganche de Junior en el camino, va por el segundo, va tocando, jugando cortico para que vaya acompañando detrás, lo va haciendo el jugador Rincón. Rendón va metiendo, ojo que parece que para Rincón al marco. De nuevo la pelota le va llegando a las manos de Edgar Neira, que poco a poco se va constituyendo en figura del equipo de Fair Play. Va sacando Neira de pierna izquierda, balón desciende sobre el territorio contrario. El golpe de cabeza primero le va haciendo el jugador López, va llegando sobre otro sector, viene haciendo la cobertura muy bien de atrás. Lo va a hacer el jugador Echeverry. Echeverry espajando de pierna derecha, pelota que va abandonando el terreno de juego sobre la línea de costado y saque lateral que favorece al equipo de Fair Play. Cero Iván, tres la de Juan Manuel Rincón, que es hombre atrevido, tiene buena potencia, pero ahí parecía que la gasolina o por lo menos la cadena se le iba soltando. La pelota la tiene por el sector izquierdo Freddy García para el equipo de Fair Play, enfrentando al rechazo muy bien de atrás, lo va haciendo el jugador Arias, enviando sobre la línea lateral, responde el costado nuevamente el equipo de Fair Play, va a sacar Marín, impulsando la pelota, viene llegando al borde del área, golpe de cabeza primero nuevamente de Arias, la pelota para Pote, entregando a media altura, va rechazando muy bien detrás, lo haciendo el jugador Rosco, impulsando el balón, va perdiendo muy bien detrás, va ganando el jugador era Tapia, ahora la pelota nuevamente por el centro del campo para que venga abriendo por el sector derecho, que va saliendo por este costado, lo va haciendo el jugador Mosquera, va enfrentando la marreca de Orozco, Mosquera, muy bien, la pelota la golpea en última instancia, el jugador local es tiro de esquina que favorece al equipo de Fair Play. Será el segundo tiro de esquina, segundo que levantará el visitante Fair Play a nombre de la Super Forcha de Mejor Chorizo, ubicado sobre la vía Panamericana, municipio de La Tebaida, atendido por Vicente John. Va a cobrar el dueño del balón, Osmar López, sector derecho del campo. Pierna cambiada le va a pegar el jugador del equipo de Fair Play. Hombres dentro del área. Va cobrando pierna izquierda al área del punto. Penal, golpe de cabeza de atrás. Muy bien llegado el jugador Guevara. Pero el rechazo lo va haciendo primero el jugador del equipo de la TV. Tocando nuevamente desde atrás. Mosquera, la pelota cayendo para el rechazo. Golpe de cabeza primero de Pote. Balón que va ganando. Osman López ahora. Osman López tiene la pelota. Va cayendo atrás. Recuperando muy bien para el equipo de la Tebaida. Fútbol Club. Pelota para Mejía. Mejía tiene el balón abriendo. Buscando por el centro. Allí el rechazo lo va haciendo primero el jugador Viera. La pelota muy bien va ganando por el sector derecho. Aquí va saliendo Jorge Mosquera. Entregando para Osman López. Este se va apoyando atrás para que venga nuevamente para García, nuevamente para López, y es falta, indica central cuando tocaba el balón de última instancia el jugador del equipo de Fair Play, Osman López, número 20. Falta que podría llegar a representar alguna amenaza de gol siempre y cuando se descuiden en zona defensiva. La pelota la va llegando nuevamente a Mosquera, va saliendo por el sector derecho, envía al centro, golpe de cabeza de atrás, salía el rechazo, el jugador López nuevamente, el balón va ganando, es el jugador Mosquera, va entregando nuevamente por el sector izquierdo, allá va a llegar Marín, quien prepara el centro, lo hace, pelota que viene cayendo sobre el segundo palo, pero allí está muy bien Orozco, también está Mejía, engancha Orozco, va saliendo por el sector izquierdo del campo, es quien sale con pelota dominada muy bien, se enreda un poco, pierde la pelota con Freddy García la gana ahora, tiene a Osmar López, prefiere hacer el individual, continúa con ella, tocando por el centro, para Pote, pero rechazo a medias y va saliendo de atrás el jugador del equipo de la Tebaida, era Morales y queda resentido, falta que favorece al equipo amarillo, el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Por fortuna ahí la falta para el equipo de la Tebaida, pero me parece que le faltó hablarle más el deportista que estaba en la parte de atrás al jugador Orozco para que este de taco le entregara el balón o retrocediera y se la entregara sin problema. Ojo que se va campo por el sector derecho, a su lado tiene a Rincón, vamos a ver si se apoya en él, Rincón tiene el balón, muy bien, dominando, protegiendo la pelota, va cayendo y el balón lo gana
en el transporte, quien rechaza de una la pelota dejando para que venga Mosquera. Mosquera es que tiene el balón, metiendo por el centro, muy bien el rechazo, lo va haciendo primero López, la pelota dejando por el contrario, va saliendo el 20 de atrás Belandia, metiendo el balón por este costado, se va por el sector, va a ingresar al área, muy bien, viene haciendo la cobertura de Arias, continúa con ella Belandia tiene el balón para el equipo de Fair Play, tiene la pelota, vamos a ver si va a hacer el cruce, muy bien, va a hacer la individual, continúa con ella, ingresa al área y de atrás va cayendo, el juez dice no ha pasado nada señores, y es tiro de esquina que favorece al equipo de Fair Play. Será el tercer tiro de esquina a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Tebaida, que le desea a todas las madres de la municipalidad y el departamento el mejor de los días. Muchas bendiciones a todas y cada una de las madres y mamitas del departamento y del municipio. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Super Forcha de La Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo, barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de La Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Es el fútbol de Submisión a través del canal CNC, canal 2 para todo el departamento del Quindío a través de Global Telecomunicaciones. Va a cobrarlo así sobre el sector izquierdo del campo, le va a pegar Guevara, número 11 para el equipo de Fair Play. Va a tomar impulso, se retira el jugador número 2, Jorge Mosquera. Es atendido aquí en la zona de traslado y el balón viene cayendo al punto penal. El rechazo media muy bien por Orozco, complementando de atrás López. La pelota va siendo rechazada de pierna derecha, pelota que viene cayendo para el contrario. Viene a recuperar desde acá el jugador del equipo. Era Daniel Tapia que venía a recuperar la pelota. Muy bien sale el pequeñín del equipo de La Tebaida Fútbol Club. Les hablo de Camilo Rendón, quien va entregando por el centro para el otro Pitufo. Ese trata nada más y nada menos que del jugador Morales, que mete para que venga de atrás. Ojo Mejía, Mejía. De nuevo Neira se lleva la pelota en otro mano a mano que gana el Cáncer Bedo del equipo Fair Play. Mejía buscando el gol, sin lugar a dudas, sabe el equipo local de la obligación. Digamos que teóricamente eso se denomina, que local es el que gana el compromiso. Pero sin lugar a dudas, el portero Edgar Neira, responsable de este 0-0 aquí en el estadio Alpidio Mejía en La Tebaida. La pelota la va ganando por el sector izquierdo, se trata del jugador Daniel Ocampos, quien tiene el balón para el equipo de La Tebaida, jugando contigo. Va jugando por el centro del campo. Nuevamente la pelota la va jugando por este sector. Es Jason Montoya. Va entregando por el sector derecho para que venga Mejía. Mejía haciéndole enganche muy bien. Continúa con ella Mejía. Mejía sin conferencia de entrada. Viendo por el sector izquierdo. Va llegando nuevamente el jugador Ocampo. Campo, Campo tiene la pelota. Ocampo muy bien enfrentando la marca de atrás de Mosquera. Continúa Ocampo por el sector izquierdo del campo. A su lado llega Orozco. Vamos a ver si apoya en él. Continúa Ocampo. Sí, señor. Pero el balón muy abierto. Abandona el terreno de juego y el saque es para el equipo de la visita. Totalmente precipitado el deportista Juan Fernando Ocampo, lo conocen como Juanfe Ocampo. Tenía dos alternativas, a mi modo de ver desde acá, desde la tribuna, donde dicen que todo es más fácil de apreciar y de comentar. Buscar un tiro de esquina, tratar de centrarle para que en el rebote se genere esa opción de gol a través de la vía aérea, o lanzársela pero con precisión a los pies del otro deportista, caso de Ricardo Orozco, que se la aproximaba por izquierda, pero efectivamente la termina tirando bastante mal. La pelota la va ganando precisamente Orozco por el sector izquierdo para el equipo de La Tebaida. Va ganando Freddy García, entregando atrás para Belandia. No gana el contacto con el balón cuando el rechazo viene primero por parte de Jason Montoya, quien envía la pelota sobre la línea lateral. Repone de costado el equipo de Fair Play. Tiene el balón precisamente, es Jorge Mosquera, el número 2. Va a impulsar la pelota jugando cortico para que venga Pote. Pote tiene el balón, haciéndolo individual. Muy bien, va saliendo con balón protegido, abriendo por el centro del campo donde está muy bien Guevara. Guevara recepciona el balón. Circunferencia central del terreno. Va metiendo por un día para que venga de atrás. Ojo que llegaba sorprendiendo por el otro costado Freddy García, pero muy bien Daza se lleva el balón.
Aunque los méritos hay que entregárselos al portero Daza, hay que decirle al defensa central, al número 13, Santiago López, que ese tipo de jugadas no se pueden hacer ahí. ¿Y por qué? Porque siempre hay que desconfiar de la virtud del delantero, que puede llegar a ser más rápido mentalmente, inclusive tanto físico. Ahí la pudo haber agarrado, cabeceado, ganado con el pecho, bajado, definido de una, y hubiese podido ser un gol. Creo que es un error garrafal el que comete el defensa central Santiago López. La pelota la tiene Mosquera con falta, recuperaba y es a favor del equipo de la Tebaida Fútbol Club sobre el pequeñín Morales, número 22, era la falta y va a cobrar sobre el sector derecho, va a llegar precisamente Jason Montoya, número 7, camiseta que identifica al jugador de la Tebaida, va a ubicar la pelota diagonal muy retirado del marco que defiende Edgar Leira, se repliega la línea defensiva del equipo de Fair Play. Por su condición para pegar al balón, seguramente uno diría que la lanzará ahí al punto penal buscando un cabeceador. Va cobrando Montoya, como usted lo decía, viene atrás. Muy bien, puñetazo de Neira. Balón que rechaza, acaba de complementar el rechazo, lo iba haciendo el jugador Pote. Entregando para Guevara, Guevara muy atrás, entregando para que venga para Marín. Marín nuevamente para Pote, Pote para Guevara. Triangula muy bien el equipo de Fair Play. La pelota va saliendo por el sector izquierdo. Va impulsando el balón, tiene a Osman López. Vamos a ver si va a apoyar en él. Prefiere ver para un contrario. Gana la pelota Juanfe. Juanfe Ocampo entregando atrás para Orozco. Orozco muy bien, jugando de una para que venga acompañando de atrás de Morales. Morales incursionó en territorio contrario. Morales entregando para Ocampo. Ocampo tiene la pelota ahora para el equipo de la Tebaida. Ocampo con el balón entregando para que venga Jason. Jason entregando nuevamente por el centro para que venga de atrás apoyando el Rendón. Con falta nuevamente del jugador del equipo de Fairplay. Y ojo, falta frontal contra el marco de Neira. Le mueve, le pide apoyo el defensa Carlos Marín con la número 3, el habilidoso Camilo Rendón, quien actúa como siempre con la número 20. Este chiquitín es muy agilidoso con el balón. Algunos lo han dado como el apelativo del pequeño Pitufín de Ávila, o Anthony de Ávila, haciendo referencia a ese grande. Será una oportunidad de oro, tiene dos cobradores. Vamos a mirar las indicaciones del profe. Ahora hace 8 días le dijo a dos deportistas, caso de Mejía y caso de Rincón, si el costado derecho era para el uno o para el otro. Hoy creo que por el perfil podría jugársela con Montoya, que de pierna izquierda remate de forma directa sobre el arco custodiado por Edgar Neira. Cuerpo de bomberos voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Vitrago, desean este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Superforcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo. Barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Cuerpo de bomberos voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Vitrago, desean este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Superforcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo. Barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Han cambiado de perfil, el caso de Osman López con el número 20, con Andrés Guevara el 11. Iniciaron Guevara por derecha y Osman por izquierda, se han intercalado, pero creo yo
que se ha perdido al deportista Andrés Guevara, que mostró mejores condiciones cuando tuvo la oportunidad de estar por la raya derecha. Claro, le aportaba más al equipo, tenía más salida por el sector, pero mire, se fue, cambió de costado también el jugador Freddy García y el equipo por el sector derecho no volvió a aparecer. La pelota ahí recuperando Morales para el equipo La Tebaida, si tiene el balón ahora jugando cortico para que venga de atrás. Jason Montoya tiene el balón abierto por el sector izquierdo para Orozco. Orozco recepcionando la pelota ahora, pierna izquierda, metiendo, buscando el borde del área, pero le echa, ojo que le quedó ahí a Mejía, le pega de pierna derecha. Error garrafal de Marín, le quedó ahí servidita, pero de nuevo le pega muy por debajo el balón. Y otra oportunidad clara que es pilfarra el equipo local de La Tebaida. Por poco podría estar usted, mi estimado Medardo, levantando lo que podía haber sido el primer gol. Registro más o menos alrededor de 8 opciones de gol del equipo de La Tebaida Fútbol Club. Ojalá no le vaya a pasar como siempre suele suceder, que el que nunca los hace, los termina viendo hacer. Y ese es el peligro precisamente con ese equipo de Fair Play, que ya lo demostró, que contragolpeando tiene efectividad, pero además de efectividad tiene mucha velocidad y rapidez con deportistas como el caso de Mosquera y el mismo García. La pelota la tiene a López entregando por el centro para que venga recepcionando Jason Montoya, abriendo para Orozco. Orozco recibe la pelota ahora, adelanta líneas el equipo de La Tebaida Fútbol Club, va entregando nuevamente para Ocampo. Campo recupera de atrás el jugador Mosquera y falta, indica central a favor del equipo del Fair Play en su propio territorio, muy cerca al área grande que defiende el equipo azul, el equipo de Fair Play. Pelota que tiene ahora López, entregando atrás para Viera. Viera para López, ahora deja para que venga para Mosquera. Mosquera va saliendo. Ojo que pierde momentáneamente la pelota con Ocampo, quien recupera muy bien Ocampo. Campo para el equipo de La Tebaida, entregando para Orozco. Orozco muy bien jugando por el centro para que venga recepcionando la pelota. De atrás lo va haciendo Morales. Morales mete profundidad, buscando rincón. De atrás nuevamente sobre la cobertura Viera. Pero primero sale Edgar Neira y se lleva la pelota. Va saliendo por el sector derecho, la pelota la tiene Mosquera, ojo que se complica un poco, le va ganando el balón Jason Montoya, ojo que se va Jason, balón sobre el segundo palo, llega golpe de cabeza el jugador Mejía, pelota que se pierde sobre el transversal y otra que se le apunta a mi estimado Eduard. Otra que le registro al deportista Santiago Mejía con la número 29, suma ya, de acuerdo a mis anotaciones, 3 en el partido. Las mismas que lleva Juan Manuel Rincón, 2 para el caso de Juanfe Ocampo y 1 para el número 7, hablamos de Jason Montoya. Vemos tal que es más incisivo, es más claro con la profundidad, con el dominio del balón, el equipo de La Tebaida Fútbol Club, pero le ha faltado esa contundencia y esa tranquilidad para definir cuándo lo tiene dentro del área. Son 9 oportunidades las que perdió. Ojo que se va García, Freddy García, pelota sobre el otro sector buscando Mosquera, pero viene muy bien saliendo sobre ese costado. Lo va a hacer el jugador Orozco, quien despacha de pierna izquierda buscando a Juan Feucamo, pero no alcanzó a lograr su cometido y el balón se pierde sobre la línea. Lateral repone de costado el equipo de Fair Play. Lo va a hacer el lateral Jorge Mosquera. Atrás para Viera. Viera tiene el balón entregando para Belandia. No alcanza a dirigir el balón para su compañero Mosquera y el saque ahora es para el equipo de La Tebaida. Viene, es precisamente el jugador Ricardo Orozco, buscando por el centro Morales, quien recepciona muy bien la pelota, dominando pierna derecha, entrega para el contrario, recupera Belandia, entregando para que venga de atrás Mosquera va cayendo, recupera muy bien Orozco, se trata de autohabilitar, pero viene Osmar López haciendo la cobertura, balón que abandona el terreno de juego y el balón de costados para el equipo de Fair Play, entregando para Viera. Va saliendo con el balón dominado, jugando cortico. Ojo que recupera de atrás Juanfe. Muy bien con él la pelota. Trata de filtrar el balón. Va saliendo para Rincón. Sale Rincón. Va por el centro Mejía. Rincón. Busca para Mejía. Atrás deja para que venga. Le pega con todo el jugador Rendón. Y el rechazo primero nuevamente de Viera. Pelota nuevamente para el equipo de La Tebaida. La tiene Ocampo. Ocampo tiene la pelota viendo por el sector izquierdo del campo. Allí viene seleccionando Rincón. Con la pelota Rincón hace la finta de mague. Deja un hombre en el camino. Va a entrar al área. Prepara al centro sobre el segundo palo, allí va a llegar Arias, llega el balón para el equipo de La Tebaida, ahí tiene la pelota, ojo que deja en el camino Marín, deja nuevamente para que venga Mejía, se autohabilita Mejía por el centro, no recibe ninguno desde atrás complementando al jugador Pote, va entregando para que venga Freddy García para el equipo de Fair Play, va cayendo Freddy García en ellos, hombre recupera, se levanta, tiene Freddy García, va ganando la pelota, continúa con ella buscando ubicación, esa Mosquera, ojo que se va Mosquera, oh, la pelota demasiado larga, no vio que sobre el otro sector iba a Guevara, si marca alguna, y la pelota para el arquero Daza.
Pero buena jugada, buena intención ahí la del delantero con la número 9, Sebastián Mosquera. Hablamos del deportista porque tenía esa alternativa y creo que para mí desde esta óptica era la más fácil de hacer. Tratar de guerrearla para en última robarla y definirle. Pero muy bien el cierre del portero Sebastián Daza, que de a poco se constituye también en buen cancerbero para el equipo tebaidense. La pelota la tiene Rincón, está entrando, pero el rechazo primero lo iba haciendo el jugador era Pote. La pelota la mete entregando para que venga por el centro ganando Jason de Montoya, entregando nuevamente para que haga el enganche de atrás el jugador Rendón tiene la pelota, el Pitufo abriendo nuevamente para el sector izquierdo. Aquí está Ocampo para el otro Petizo, ahora quien recibe Morales, abriendo muy bien por el sector derecho sin marca alguna, para haciendo la pelota Mejía, más no señor, el que llegaba por el otro se abre Rendón, va a centrar la pelota muy bien haciendo la mague por el medio de los hombres, trata de filtrar el balón, ahora sí, la pelota por el centro, el rechazo primero lo iba haciendo el jugador Mosquera, va llegando para un contrario de falta que favorece al equipo de la Tabeida, llegaba y arremetía contra la humanidad de Jason Montoya y vamos a ver, Mejía el hombre a pegarle desde esta distancia. Dice Alexander Arias, árbitro central del compromiso, que se olvidó totalmente del balón, el volante de marca del cuadro Fair Play de la ciudad de Armenia. Hablamos del deportista Potes y va directamente a la cintura del deportista Montoya y es una nueva oportunidad de gol, tiro libre, manera directa frontal, se para frente al esférico 1 que tiene también buen remate y buena potencia por demás, ojalá lo demuestre en esta jugada como lo es Juan Manuel Rincón. Sí señor, está ubicando la pelota Juan Manuel Rincón, vamos a ver, ubican 3-5 hombres, ubica Neira en la barrera, de nuevo frontal, muy cerca a la media luna. Unos 25 metros más o menos de diferencia o de distancia más bien sobre el marco de Neira. Vamos a ver si tiene mejor suerte que Mejía. Le pega Rincón al marco, se va sobre la línea final, demasiado abierto la pelota. Y el saque deportivamente para el equipo de Fair Play, señoras y señores. Transcurre ya el minuto 44 y quedamos de cuenta del central a escasos 30 segundos. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Vitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Super Forcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo, barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. El dueño del balón, sin lugar a dudas, como de las mismas opciones de gol, es el cuadro local, el que ustedes televidentes ven de amarillo con azul, pero le ha faltado esa definición, esa tranquilidad mental para poder encarar sobre el arco custodiado por Edgar Neira, que se convierte, Medardo, no sé si sea uno de acuerdo conmigo, pero creo que a mi modo de ver es una de las figuras del equipo y del partido mismo, el equipo de Fair Play. Pues es tan figura que en 9 oportunidades ha evitado que su valla caiga ante el jugador Rincón, ante el Mejía, ante jugadores que han tenido la oportunidad de llegar con mucha claridad, inclusive mano a manos. Y esto lo hace que sea figura de la primera parte para el equipo, señoras y señores. Y termina el primer tiempo en el Alpidio Mejía. El marcador 0 para el equipo de Fair Play, 0 para el equipo de la Tebaida Fútbol Club. En la tercera fecha de la Copa Nacional Interclubes, Grupo C, organizado por la DiFútbol. Una pausa y ya regresaremos. Todo dispuesto para iniciar lo que será este segundo tiempo del compromiso entre la Tebaida Fútbol Club. Ya ha sonado el silbato, árbitro central del compromiso, autoriza el saque para el equipo Fair Play. 0-0 esto, amigos televidentes, no hay cambios en el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Ya les estaré contando si hay o no en el equipo visitante, el equipo de azul, Fair Play. La narración para este segundo tiempo nos la trae, se la entrega el canal CNC a través de Fútbol Survisión con Medardo Daza.
Sí, señores, arrancamos para la segunda parte de este compromiso cuando el balón nuevamente llegando a Mayon Daza. Va sacando de manotazo, entregando por el sector izquierdo donde va saliendo Orozco. Orozco es quien tiene la pelota ahora, muy bien metiendo, filtrando para que venga de atrás, tratando de dominar la pelota. Y va llegando el jugador Rendón, nuevamente el balón para el equipo de Fair Play. Quien tiene la pelota, los Osman, cambiando de frente, buscando por el sector contrario Freddy García. Golpe de cabeza primero, lo va haciendo el jugador Arias. La pelota para el contrario, es el jugador Cote que va entregando para el contrario. Ojo que va ganando Rincón, pero viene de atrás rechazando con todo Daniel Tapia y la pelota abandona el terreno de juego y saque de costado para el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Hizo ahí el deportista Wilder, no, Daniel Tapia con el número 24, va a ser más exacto, la que muchos técnicos consideran que es la más sencilla, la más fácil y la menos arriesgada. Envíe el balón lo más profundo que pueda, así sea a la tribuna o donde lo tenga que reventar. La pelota la tiene precisamente Neira, va sacando de pierna izquierda, balón que viene llegando a territorio contrario, golpe de cabeza primero del jugador del equipo de la Tebaida, entregando para que venga atrás Jason Montoya, abriendo por el sector izquierdo, apoyándose muy bien en Orozco. Orozco es que tiene la pelota, ahora va jugando de pierna izquierda, buscando por el centro a el jugador de atrás Rincón, la pelota con golpe de cabeza primero de Tapia, ahí se hace el balón sin ningún problema el arquero Edgar Neira, que tiene mucho trabajo en los primeros segundos de este compromiso, que sigue sin abrirse aquí el marcador en el estadio Alpidio Mejía. Oye, qué tarde tan agradable, ya la canícula no está, y ahora está la fresquita ya aquí en el tropical del departamento del Quindío, de nuevo la pelota tiene Morales buscando por el centro, recuperando en el centro desde atrás, y va haciendo para el equipo de la Tebaida Fútbol Club, tirando por el sector derecho, ahí va llegando para que venga Ocampo, Ocampo nuevamente para Jason buscando por el centro para Mejía, Mejía tiene la pelota ahora, pierde momentáneamente, va saliendo Guevara para el equipo de Fair Play. Condición climática, Medardo, que podría favorecer al equipo Fair Play, que le ha tocado correr más, pero detrás del balón, por lo menos así lo vimos durante el primer tiempo. Vamos a ver en este segundo que se ha ocultado el Astro Rey, el imponente sol que casi siempre sale a hacer en esto que se denomina el Edén Tropical del Colombia. La pelota la tiene, ojo que la gana Osman, van a atacar tres, se defienden dos, atacan tres, se defienden dos, busca el bolsito derecho para Mosquera, Mosquera filtra, ojo, levanta para Freddy García. Pero llega siendo el, vamos a ver, indicado al central que estaba en posición adelantada Freddy García, pero llegada con profundidad del equipo Fair Play. Con profundidad, velocidad, pero mire, tres deportistas, entre ellos Montoya, Cristian Arias, con un caminado que era más rápido ir detrás de una babosa y más fácil llega precisamente ese animalito que esos tres deportistas. Perdieron el balón contra golpe y ellos como si estuvieran dentro de... ¿Cómo se llama el deporte en el que se marcha? Marcha, la marcha. No, pues tiene otro nombre, como si fuera triatlón, digámoslo. Totalmente suave. Esa actitud no puede ser en los volantes. Si pierden el balón, tiene que ir con velocidad, tratar de recuperar el balón. Y ahí estaban fallando Montoya, reitero, Arias y otro de los volantes que no alcanza a referir muy bien. Ojo que la pelota la lleva Juanfe, filtrando para Arias, pero bien recuperando de atrás jugador Tapia, entregando ahora para que venga recuperando Arias para el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Va cayendo Arias y es falta, indica el central, y es a favor del equipo local, el equipo de la Tebaida. Y vamos a ver quién va a llegar sobre la pelota. Va a ir precisamente Jason Montoya, número 7, que va a cobrar un tiro paralelo a la línea de tiro de esquina. Vamos a ver. Sí, señor. Jason Montoya y le dice alguna cosa al oído. Rincón y se retira todo el mundo. Se repliegan los hombres de Fair Play. Adelanta líneas el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Se hace el balón, el de los guayos verdes, el popular o tradicional. El papá dice que es el nené de la casa, o sea, el niño, el mimado y el consentido. Y ojalá si lo sea, que consienta muy bien el balón para que lo envíe con un buen centro, ¿por qué no? Busque la oportunidad de gol directo. Va cobrando Montoya, segundo palo, golpe de cabeza de Arias, pero el balón se va sobre la línea final y es tiro de esquina que favorece al equipo de la Tebaida Fútbol Club, cuando el último que la tocaba era... Será el cuarto tiro de esquina, el primero que levantará el equipo local, la Tebaida Fútbol Club, a nombre de la Super Forcha y el mejor chorizo en la vía panamericana, el barrio La Estación, atendido por Vicente John. Va a cobrar Rincón sobre el sector izquierdo del campo. De pierna derecha, balón al área del punto penal de atrás, golpe de cabeza de Mejía, balón que se va sobre la línea final y el saque de portería para el equipo de Fair Play. Cuerpo de bomberos voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres.
Superforcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo, barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Arrincona la Tebaida Fútbol Club, por lo menos en esos primeros 6 minutos de juego que van transcurridos ya desde el segundo tiempo, al visitante Fair Play, que lo obliga a ceder todo hacia su propio reducto. Pero ¿qué le faltaba ahí? El acompañamiento. Lo que hemos dicho desde un principio, la tranquilidad y la sapiencia para lograr definir en el área de las 18. Pero hay que tener mucho cuidado, Medardo, con cualquier contragolpe, porque una vez más lo demostró el equipo de Fair Play, que mediante esa vía podría generar bastante peligro de gol. La pelota la rechaza, no se hablaba el arquero Neira y el jugador Tapia, o sea, y por poco se aviva allí el jugador Rincón. Va a sacar sobre el sector izquierdo el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Pelota que va cantando para Jason Montoya, es que tiene la pelota ahora para el equipo amarillo. Atrás se va apoyando muy bien, sin ningún problema. Aquí viene decisión de López. López tiene el balón jugando cortico para que venga nuevamente para Orozco. La pelota la tiene muy bien, media vuelta a su cuerpo, continúa con ella. Ahora aquí la tiene Morales. Morales tiene el balón jugando cortico para que venga para Jason Montoya. Jason Montoya para que venga, muy mal, recuperando de atrás. Lo haciendo Belandia, entregando para Mosquera. Mosquera se va apoyando en Osman. Osman López tiene el balón, mete por un día. Ojo que viene buscando por el centro. Otro golpe de cabeza muy bien del jugador Echeverry. La pelota va ganando sobre el sector derecho. Allí va llegando muy bien Orozco. Orozco sigue tirando el balón nuevamente para que venga. El jugador era del equipo de la Tebaida. Salía de atrás apoyando el jugador Echeverry. La pelota muy bien por el sector izquierdo. Allí va llegando sin marca alguna área. Salía sin el balón. A su lado tiene al jugador Ocampo. Va apoyándose en él. Continúa la pelota nuevamente para Ocampo. La pelota nuevamente por el centro para que venga el pequeñín, el pitufo. El número 20, se trata de el señor Camilo Redón, quien abre por el sector izquierdo. Jimmy tiene la pelota, va a salir por este costado. Muy bien, protege el balón sobre este sector del campo. Y era falta ya la sanción al central cuando arremetía en contra la modalidad de Juan Morales. El número 22 del equipo de la Tebaida Fútbol Club. Por el centro, la sección de la pelota va llegando desde atrás. Muy bien, entregando por el centro. Ojo que se va. Mejía. Filtra la pelota. Ojo, de nuevo. Rincón al marco. Gol. Gol. De la Tebaida Fútbol Club. Muy bien, llega Juan Rincón por el sector izquierdo. Un borbollón aprovecha y la mete al fondo de la red en doble jugada. Y arriba se va el equipo amarillo, el equipo de la Tebaida Fútbol Club. 1-0. Cuando corría el minuto 8 de la segunda parte, comenta Eduard Díaz. Comentario en nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida, Capitán Diego Vitrago, deseándole a todas las madres del Quindío un feliz día y por ende un feliz mes. Virtud de Juan Fernando Ocampo por el costado izquierdo para recuperar el balón, para lanzársela de forma inteligente y astuta al deportista Mejía, que con más criterio y más autoridad logra desenganchar o desenvolverse de dos marcas que tenía por el frente y filtrar un pase entre línea, entre los dos defensores centrales, para ubicar muy bien a Juan Manuel Rincón, que remata, define de primera, la tapa al portero Edgar Oneira, y en el rebote le genera nuevamente la oportunidad de él para enviarla con certeza y claridad, y de esta manera anotar la primera del compromiso. 1-0 gana la Tebaida Fútbol Club, con ese ya suma 3 en su cuenta personal el deportista Juan Manuel Rincón, quien tuvo la oportunidad de marcar 2 en la primera fecha. Hay falta que favorece el equipo de la Tebaida, jugando a riesgo. Mejía va entregando para que venga muy bien el jugador Ocampo para Arias. Arias está apoyando atrás en el Jason Montoya entregando nuevamente para Morales para Montoya. Montoya tiene el balón, va abriendo por el sector izquierdo. Allí sin marca alguna va recibiendo, sí señor, de atrás lo iba haciendo el jugador Orozco, quien se iba sobre este sector, pero bien la marca de Mosquera, quien rechaza de pierna derecha para un contrario. Nuevamente el balón al borde para Rincón, hace el enganche, pero el rechazo primero lo hacía el jugador Cote, va entregando por el contrario, va a jugar Morales.
Morales debe atrás recuperar muy bien el balón. Osman va saliendo con la pelota, abriendo por el sector derecho. Allí está Guevara. Guevara se tiene el balón. Ojo que recupera Arias con falta, pierna peligrosa, indica central y favorece al equipo de Fair Play, señoras y señores. Sí, señor, juego malintencionado, por lo menos así lo evidenciaba el central, que podría generar de cierta medida juego brusco. Se haría la primera sustitución, la primera modificación del equipo para Fair Play. Sale con la número 2. Vemos caminando a Jorge Mosquera, lateral derecho, y seguramente ingresará el deportista Michael Torres con la 23. Solamente hay dos cambios, mi estimado Merardo, el que ingresa y quedará Cristian Chávez, pero es un portero en el caso de necesitarlo. De manera que entrega ventajas al solo tener una sustitución y una modificación el equipo de Fair Play dirigido por Junior Durán. Vamos a ver qué va a pasar entonces con lo que resta de este segundo tiempo para el visitante, que deberá hacer sin lugar a dudas un esfuerzo ingente. Cuerpo de bomberos voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Superforcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo. Barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Estéreo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Montoya con Rincón, lo mismo lo hace Camilo Rendón con cualquiera de los dos. Saben que tener esa asociatividad podría generar el resultado esperado e indicado. La actitud, sin lugar a dudas, positiva para el cuadro de amarillo. La pelota la metía Rincón, pero muy larga, y sale primero Neira, se lleva el balón, va sacando de una pelota que entra en circunferencia central, rechazando muy bien la pelota, dejando para López, va entregando para que venga para Jason Montoya, entrega mal, muy bien, va cayendo sobre el césped y de falta contra el jugador del equipo de la Tebaida. Es Camilo Rendón quien cae sobre el césped y es falta, tiro libre que favorece el equipo de la Tebaida. Va cobrando de una Mejía, entregando, ojo que se va Ocampo, tiene el balón, muy bien, un hombre en el camino por el segundo, cae, pierde la pelota, rechaza Osman López, entregando para Guevara, nuevamente para López, va saliendo López, muy bien, de caño se va López, continúa con ella, filtra el balón, el rechazo primero lo haciendo de atrás, Orozco, la pelota Orozco, va quedando para que venga por el centro, quien va ganando ahora Rendón tiene el balón, hace el enganche, muy bien, deja un camino, va por el segundo, tocando cortico para que venga apoyando Orozco, Orozco suelta la pelota mucho más atrás para que venga, muy bien, el jugador Morales tiene el balón nuevamente para los Corozo con el balón por el sector izquierdo del campo, la pelota la tiene ahora, por el centro viene recepcionando muy bien el balón, Jason Montoya va abriendo por el sector derecho, ya aparece Arias, sin marca alguna, va saliendo Arias por el sector, el lateral de este costado, muy bien, tocando cortico para que venga para Ocampo, campo media vuelta, continúa con ella, Ocampo por el centro, va entregando para el Pitufo abriendo por el sector izquierdo, ahí va llegando nuevamente Orozco, entregando atrás para que venga apoyando el jugador Morales, nuevamente para Rendón, va cayendo Rendón, recupera por el centro, la pelota va haciendo para que vea, ojo que se viene el equipo de Fair Play. Rendón, va entregando para Guevara, abriendo por el sector, no señor, muy larga la pelota, buscaba a Freddy García, pero el balón lo tiró muy adelantado y sin ningún problema, el arquero Sebastián Daza se lleva el balón. Se precipita ahí Andrés Guevara, jugador que en el principio nos mostró buenas condiciones con el balón, pudo haber aguantado un poquito más, encarado más, o haber hecho un pase, digamos, más preciso al deportista que se le abría por el costado derecho. Vamos llegando ya al minuto 15 de la parte complementaria arriba, que Lupa trae Urbor, se lo va llegando desde atrás, el rechazo lo iba haciendo primero el jugador Marín, balón por el contrario, muy bien el sombrerito de Orozco. La pelota va saliendo para que venga por el centro para Rendón, se va apoyando atrás, para que venga muy bien, sin ningún problema Morales para Jason Montoya para Morales, abriendo por el sector derecho para Arias, sale por este costado, nuevamente para que se le vaya muy larga Montoya, ojo que le llega a Mejía de pierna derecha, el rechazo primero de
pote y la pelota la viene disputando nuevamente con el jugador Montoya, quien gana en última instancia. Esta se va apoyando atrás para donde aparece Arias. Arias tiene la pelota ahora, jugando cortico para campo. Pierde momentáneamente la pelota, va saliendo Torres por el sector izquierdo. Torres metiendo por un día, buscando a Guevara, pero el rechazo primero va haciendo por este sector del campo. Muy bien el jugador Echeverry, metiendo por un día, pero allí está presto. Muy bien Daniel Tapia, entregando por el centro para Viera. Viera tiene el balón ahora, jugando por el sector derecho donde está ubicado Marín. Marín va saliendo por el costado derecho, el campo a su lado tiene a Osvaldo López. Prefiere ser individual, mete en profundidad para encontrar y rechazando primero Orozco. Orozco va entregando para que venga para Morales, Morales con el balón. En el centro del campo viene desechando la pelota Jason Montoya. Jason Montoya con el balón jugando cortico para que venga para el campo. Muy bien, deja pasar el balón y se va. Deja vagando a Torres, se va Montoya. Ahora es Torres, Torres. Muy bien desde el camino, continúa con ella. Desde atrás hacia la cobertura Viera. Cuando llegaba con propiedad pisando el área, el jugador Juan Feocampo, y es tiro de esquina para el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Será el sexto lanzamiento de esquina, sexto que levantará el tercero, más bien, que levantará el equipo local, la Tebaida Fútbol Club. Tiro de esquina a nombre de la Superforcha en el barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Sí, señor, ha llegado toda la pelada, todas las indiscutibles figuras al municipio de la Tebaida. Va cobrando Rincón, segundo palo, golpe de cabeza de atrás, tras va a llegar, pero indicaba que era con falta y va a cobrar el equipo de Fair Play. Pelota por el costado derecho y va saliendo muy bien Marín. Marín es quien tiene la pelota para el equipo azul, entregando para Osvaldo López. Osvaldo López atrás para Viera, Viera nuevamente por el sector derecho para Marín. Marín va saliendo por el costado derecho. Ahí tenemos la pelota para Marín, nuevamente para Osman. Osman López tiene la pelota ahora, va Marín cambiando de frente, entregando por el sector izquierdo. Aquí está Torres, le hace un extraño sobre el balón y la pelota nuevamente es para el equipo de la Tebaida. No es tanto un extraño, es mal medido el balón. No midió precisamente cómo venía al juego aéreo y permitió un rebote, un pique, obviamente se lo supera. La pelota la tiene Rincón al marco, pero allí muy bien se encuentra Edgar Reina, que sin ningún problema se lleva la pelota de manotazo, va sacando el balón, va entregando por el sector derecho. Allí va entregando la pelota para Cote, se van dejando muy bien para que venga ahora Osvaldo López. Osvaldo López nuevamente para que venga para Freddy García. Freddy García para Marín. Marín es quien recibe la pelota ahora para el equipo azul. Ahora por el centro, muy bien para Belandia. Belandia atrás para que venga muy bien Viera. Viera buscando por el centro, donde está muy bien el jugador Cote. Cote tiene la pelota, va trabillando, abriendo por el sector izquierdo. Aquí está recibiendo la pelota Torres. Torres tiene el balón. Va a jugar en cortico. Se complica un poco. Muy bien filtra la pelota. Viene recuperando en contrario. Era el jugador Morales que recupera para el equipo de la Tebaida. Ahora que la tiene Jason Montoya, mete por un día, va saliendo, ojo que se va Ocampo. Ocampo por el sector derecho, va practicando pierna izquierda, mete nuevamente para que venga para Jason. Jason, ¿me entiende? Para que venga para Rincón. Rincón para Jason, se le queda y el rechazo primero de Tapia, complementando de atrás Guevara, pero no logra el objetivo. Balón nuevamente para el equipo de la Tebaida, va llegando Rincón, 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 tocando para Jason. Jason para Rincón, ojo, se va a Rincón, pero muy bien, la pared se les cayó a lo último y por lo tanto el balón es para el equipo de Fair Play, señoras y señores, que pierde 1-0 cuando llegamos ya al minuto 18 de la parte complementaria. Cumple el trabajo como lo debe realizar el equipo de la Tebaida Fútbol Club, generando, lo reiteramos nuevamente, el acompañamiento en sector ofensivo, bloque ofensivo. Tratan de hacer dominio del esférico, pero por supuesto también generar ese colectivo. Podría llegar a ver los resultados. Caso de Ocampo, del mismo Rincón, que busca la manera de cómo desequilibrar ese sector defensivo del equipo de Fair Play. Cuerpo de bomberos voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Superforcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo. Barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Stereo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Uy,
Mesía se recaba con opción de gol el equipo de la Tebaida Fútbol Club, que quiere el segundo. Sabe la tranquilidad, la importancia no solo de un gol de más en el resultado, sino también para el tema de la clasificación, Medardo, porque de 10 solamente tengo entendido avanzan 2 o estaban estudiando la posibilidad de 3. De modo tal que los goles a favor en diferencia podrían ser ese primer ítem de desempate de acuerdo al estatuto reglamentario que tiene el torneo. Nuestro saludo especial también para el diputado Luis Alberto Rincón Quintero, quien también presencia y visualiza esa transmisión. Falta oportunidad de gol para la Tebaida Fútbol Club. Ha sido tarjeteado el recién ingresado Torres con la número 23. Sí, señor, como usted lo reseña, falta que favorece al equipo de la Tebaida Fútbol Club, que gana 1-0. Está frente a la pelota Jason Montoya, también vemos allá el jugador Rincón y llega Orozco. Vamos a ver quién va a ubicar la pelota, cuántos hombres va a conformar en la barrera el arquero Edgar Neira. Va a cobrar diagonal contra el marco de Neira. Señoras y señores, hay diálogo de los hombres del equipo de la Tebaida Fútbol Club. Se retira Ocampo, se retira Rincón, queda frente a la pelota Jason Montoya. Lo mismo que el jugador del equipo de la Tebaida Fútbol Club. Vamos a ver, es Orozco, número 12, quien queda allí. Mientras, hombre atendido por la parte médica del equipo Fair Play, aprovechamos para dialogar con el diputado Luis Alberto Rincón Quintero, el partido de la U, diputado en segundo periodo constitucional. Estuvo usted el día viernes, el día sábado también, haciendo una jornada interesante por el municipio tebaidense. ¿De qué se trató? Contémosle a los televidentes. Sí, un saludo muy especial a todos los quindianos y a los tebaidenses que nos escuchan y que nos ven. Por este medio hemos estado desde jueves, viernes, sábado, y entregando nuestro mensaje de Día de la Madre. Parece que esa es una fecha súper especial a esos seres que nos lo han dado todo, unos seres que Dios creó a la perfección para que nos ayudaran aquí a la protección y a la crianza de los hijos. Por eso creemos siempre que esa es una fecha muy especial que debemos resaltar, y hemos llevado hasta el último rincón de la Tebaida nuestro mensaje para esos seres maravillosos, para esa creación perfecta de Dios en la tierra, como son los padres. Permítame, diputado, opción de gol a través del tiro libre frente al balón, el número Montoya, número 7, Medardo. Jason, 4 hombres al balón, Peines, que la pelota al marco, muy bien de nuevo. Edgar Neira se lleva la pelota y conjura el peligro, señoras y señores. Esto ocurrió sobre el minuto 22 de la parte complementaria. Sigue arriba el equipo de la Tebaida 1-0. Bueno, Luis Alberto, es el mes de mayo y usted también, por supuesto, tiene su madrecita y tiene también un mensaje bastante emotivo para todas y cada una de ellas, tanto en el caso del municipio tebaidense como del departamento del Quindío, porque usted es el diputado, no solo de la Tebaida, sino de Armenia, Circasia, Montenegro y muchos pueblos más del Quindío. Sí, hemos venido invitando a todos los hombres para que nos unamos en ese bonito mensaje para las madres. Sabemos que las madres, con todo el cariño, compromiso y abnegación que día a día nos entregan a través de las enseñanzas y educación que nos brindan o que nos han brindado generación tras generación. Esa fecha es muy especial, hay que resaltarla. Lo hacemos con todo el respeto, todo el cariño y la admiración para las madres del Quindío. Felicidades y agradecimientos eternos en este día, sobre todo para las madres de la Tebaida. Las invito a que trabajemos unidos, como debe ser, por la Tebaida que soñamos y por el Quindío que queremos. Que Dios las bendiga a todas las madres en el mundo, en el Quindío, pero sobre todo, desde el corazón, a todas las madres de la Tebaida. Es un nuevo tiro de esquina, se levantará el séptimo del compromiso, cuarto que hará el equipo local de la Tebaida Fútbol Club, a nombre del diputado Luis Alberto Rincón Quintero, trabajando por Armenia, la Tebaida y todo el Quindío. Juan Rincón va a cobrar sobre el sector derecho del campo, se repliega la línea ofensiva del equipo de Fair Play, va cobrando al área el punto penal, golpe de cabeza de nuevo Mejía, pero primero se zambulla allí el arquero Edgar Neira, sin ningún problema, se lleva el peligro, a pesar de que va perdiendo el equipo de Fair Play, es figura Neira. Sí, señor, indiscutiblemente por él, el resultado va como tal, no logró un plan mala como esperaba el deportista Juanfe Ocampo, cabeceó de manera regular porque precisamente no midió bien el balón y el balón termina, valga la redundancia, teniendo fácil control por el portero del equipo visitante. Hablamos de Fair Play, equipo que ustedes en la pantalla ven de azul, pantaloneta negra y medias azules. El fútbol ha sido una herramienta supremamente poderosa para alejar de muchos fenómenos que hoy por hoy se viven no solo en Colombia, sino en el mundo. Diputado Luis Alberto Rincón.
Sí, definitivamente el deporte, el arte y la cultura tienen que ser herramientas de transformación cultural, de transformación ciudadana, de construcción de ciudadanía. Nosotros desde la Asamblea le hemos apostado y le vamos a apostar desde los sitios en los que estemos ocupando en el servicio público para que el deporte sea privilegiado, la cultura y el arte tengan un espacio especial dentro del presupuesto municipal y departamental para que todos estos muchachos talentosos del deporte y el arte puedan desarrollar ese talento y ser ciudadanos de bien. Nos llega por acá un mensaje de texto a nuestro número telefónico privado, denominémoslo de ese modo, diputado, preguntándole, al fin, el tema del aval, partido de la U, alcaldía de la Tebaida, ¿para quién es o cómo está? Hoy el partido de la U está en una encrucijada, tiene una promesa de aval para la doctora Patricia Buitrago, pero se ha dado cuenta de que Luis Alberto Rincón, a través de sus dos periodos como diputado en la Asamblea del Quindío, se ha logrado ganar el cariño de los tebaidenses y que hoy es quien tiene mayor estructura, apoyo, aprecio y acompañamiento en la Tebaida, de modo que va a definir ese aval para la candidatura a la alcaldía de la Tebaida a través de una encuesta que hará seguramente finalizando el mes de mayo. A quien gane la encuesta le va a entregar el aval. Esperamos que sea Luis Alberto Rincón quien tenga la oportunidad de representar a los tebaidenses desde la alcaldía. La pelota de Mejía al marco, gol. Gol de la Tebaida, de la Tebaida, de la Tebaida Fútbol Club, señoras y señores. Santiago Mejía, camisa 29, la mete al fondo de la red. Tremenda vaselina el arquero de Ganeira, nada pudo hacer, solamente acompañar con el recorrido de su mirada el ingreso al fondo del balón. Y es el segundo para el equipo de la Tebaida Fútbol Club, señoras y señores, cuando transcurre ya el minuto 26 de la segunda parte. Mi estimado Edgar Díaz, comente usted. Nos dicen que el que persevera alcanza, comentario a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida. ¿Y por qué el que persevera alcanza? Porque ya había tenido la oportunidad ese deportista Santiago Mejía, que vuelve a las canchas, que bien por él, por el fútbol de la Tebaida y sin lugar a dudas por el fútbol del Quindío, porque es un deportista que maneja bien el esférico, tiene grandes condiciones. Pase excepcional, sin lugar a dudas, el del número 10 de Juan Manuel Rincón, que lo ubica, lo ve bien parado, le lanza el balón y la astucia, ahí la tranquilidad para definir utilizando un recurso que es totalmente válido y que genera lo que podrían denominarse un espectacular gol para bañar al arquero, para vencerlo, para sorprenderlo y hacerle una especie de sombrerito, si se puede denominar, o de globo o de vaselina, también se conoce dentro del fútbol, y vencer de esa manera al portero Edgar Neyran, de buen trabajo en el día de hoy. Pero la Tebaida Fútbol Club ya registra el segundo en este compromiso. Un nuevo tiro de esquina, o sea que de meta, vamos a mirar. Sí señor, tiro de esquina a nombre del diputado Luis Alberto Rincón Quintero. Será el quinto que levantará la Tebaida Fútbol Club. Cobrando sobre el sector izquierdo, viene golpe de cabeza nuevamente el jugador Ocampo, va dejando para atrás, viene a recuperar muy bien de atrás, lo haciendo López, metiendo en Pulido. Oh, trataba de centrar sobre el segundo palo de nuevo Mejía y el balón se pierde sobre la línea final. El saque de portería nuevamente para el equipo de Fair Play, señoras y señores. Arriba el equipo amarillo, arriba el equipo de la Tebaida Fútbol Club, 2-0. Televidentes y Medardo, interrumpíamos el diálogo del diputado Luis Alberto Rincón. Bien, pues ahora sí, la opción de gol indiscutiblemente que en últimas le genera a usted la tranquilidad, porque usted también es de esta municipalidad y es otro de los que me dicen por acá por el Facebook, más aficionado para el fútbol que cualquiera. Sí, claro, no, el gol no interrumpió, el gol remató el discurso. Ese es el gol que el pueblo tebaidense tiene que meter al partido de la U. No nos pueden imponer candidatos desde Bogotá. Es acá el pueblo quien debe manifestarse, y si el pueblo nos da su bendición, nos da la promesa de acompañarnos, vamos a estar desde la alcaldía generando esto, espacios deportivos, espacios artísticos, culturales, para construir comunidad y salvarle la vida a muchos niños que hoy están perdidos en la drogadicción. Muy bien, Luis Alberto, le deseamos muchos éxitos, gracias por acompañar como siempre el fútbol, tanto aficionado amateur como este, que es un torneo nacional avalado por la DIFÚTBOL a través del doctor Álvaro González Puche. Sí señor, vamos a continuar aquí viendo el partido, muy contentos porque está la Tebaida al frente, y obviamente ese 10 con el nombre de Rincón es el que está moviendo los hilos de la Tebaida, y así será por 4 años más.
Le cuento, este Rincón ha luchado todo el partido. Ese es el gran luchador. Y de una vez les anuncio, a partir de la próxima fecha del torneo Boy Toys con Survisión Fútbol, vamos a premiar al jugador Yo Lucho de la Cancha, la figura de la cancha en el partido de la fecha. Qué buena noticia, doctor Alberto Rincón, porque entre otras, para los televidentes que se preguntan de qué se trata, pues bien, es la primera Copa Infantil de Fútbol Boy Toys para niños que no superan en los 12 ni los 13 años, y que le entreguen a esa edad una placa como reconocimiento y mérito es sin lugar a dudas un motivador para cada día mejorar en el tema deportivo, futbolístico, pero también lo que hacen muchos trabajadores, deportistas o trabajadores en la raya técnica en el campo de la personalidad y la formación como seres humanos. Sí, claro, hay que motivar a los niños, hay que estimular desde esa edad, entre los 10 y los 14 años, para que los alejemos del licor, los alejemos de la droga, para que sean deportistas, artistas, gente trabajadora, ciudadanos de bien, que le aporten a la sociedad. Muy bien, diputado, muchos éxitos. Ojo que se va por el sector derecho, trataba de llegar al campo, balón muy largo, más rápido el balón que el jugador y salió muy bien Neira, se lleva la pelota, va saliendo muy bien Guevara, pierde momentáneamente la pelota, bien falta, y se gana la tarjeta amarilla Jason Montoya, número 7 del equipo de la Tebaida Fútbol Club. Aquí cuando llegaba con falta, tocaba nuevamente el pie de apoyo del jugador Guevara, y se va de tarjeta amarilla el jugador del equipo de la Tebaida. Es la segunda amarilla que saca el central del partido, Alexander Arias, en esta ocasión para el deportista con la número 7. Hablamos de Montoya, Jason Montoya. Habrá modificación en el equipo tebaidense, el cuadro local mueve el cuerpo de suplentes. Vamos a ver quién ingresa al terreno de juego porque se ha retirado con la número 20, Camilo Rendón. Ya les referencio a precisión y exactitud para ustedes los televidentes, de quién es o de qué se trata el deportista que ha hecho su arribo al compromiso. Sí, señor, acabó de ingresar el jugador número del equipo de la Tebaida, Londoño, me parece que ingresó. Vamos a ver, ahorita referenciamos bien de qué jugador se trata del equipo. No, es Arias, Sebastián Arias, número 30. Sebastián Arias, número 30, quien ingresa para el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Entonces tiene los números trocados. La pelota va saliendo por el sector izquierdo del campo, la tiene Guevara, la tiene muy bien, haciendo el enganche continuo con ella Guevara, enfrentando el segundo, me pierde. La pelota de Montoya va siendo rechazada y la gana un contrario. Ahora quien tiene la pelota es el jugador Viera, abriendo para Marín. Marín tiene el balón ahora para el equipo de la Tebaida, que recupera Arias, toca su primer balón, entregando para Mejía. Mejía, media vuelta a su cuerpo, continúa con él, se le da demasiado larga, puntea para que salga de atrás, muy bien Echeverry. La pelota de Echeverry para Jason Montoya, este se apoya en Arias atrás. Arias que sale por el sector derecho, jugando el cortico para Ocampo. Ahí tenemos a Juanfe Ocampo incursionando en territorio contrario, entregando ahora para que venga Rincón. Rincón para Jason. Jason nuevamente por el centro del campo. Allí está abriendo Morales por el sector izquierdo para que reciba la pelota por este costado. Es el jugador Orozco. Orozco tiene el balón. Continúa con ella. Atrás para Morales. Morales nuevamente para que venga Orozco. Hace el enganche muy bien. Continúa con ella. Diagonal. Filtra la pelota para Rincón. Se va Rincón por el centro. Muy bien. Desde atrás llegaba Daniel Tapia, quien recupera el balón. Y vamos a ver, indica que falta ofensiva por parte de Rincón y favorece al equipo de Fair Play. Oxigena la zona media del campo el profesor Hernán Darío Trejos, que está acompañado por Robert Colmenares en la asistencia técnica y la preparación física de Diomer Zuleta. Sabe la importancia de esos tres puntos, de evitar cualquier gol en contra, y por eso ha decidido enviar al terreno de juego al volante de marca Sebastián Arias en reemplazo de Camilo Rendón, que lo hizo también bastante interesante este chiquitín, este pitufín, como usted lo ha denominado, popular Daza, el petizo, como lo quiera referenciar. Lo cierto del caso, jugador que también tiene grandes condiciones, pese a su pequeña talla o a su pequeña estatura. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Vitrago, desean este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Super Forcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo. Barril de Forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John.
cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Estéreo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398. Dicen que en el fútbol se manejan dos alternativas, o primero que los rivales son muy débiles, o lo segundo que la parte y la actitud mental pues también flaquean en algunas ocasiones. Pero creo que Fair Play pecó mucho al tener solo un hombre de sustitución, porque le hubiese permitido tener mayor oxigenación. También habían deportistas lesionados por ahí en el caso de Fair Play que hoy no podían ser de la partida, de acuerdo a lo que expresó el técnico Junior Durán. Y aparte de eso, hay que decir de que fue benévolo el clima en el día de hoy. Fue benévolo, si no otra cosa hubiera sido, porque el desgaste hubiera sido mayor. Pero afortunadamente para ellos, una tarde fresca, no hubo mucho desgaste y no tuvieron que recurrir a otras sustituciones. Pero si el clima es a favor y es una parte positiva para uno como entrenador o para uno como deportista, lo debe aprovechar. Es difícil correr detrás de la pelota, sea el clima que sea. Lo tuvieron que hacer en el primer tiempo y en ese segundo no ha sido la excepción. Pero le ha faltado mayor actitud, mayor entrega, porque a través del contragolpe en esa vida se han generado las pocas opciones que ha tenido ese equipo de azul del Fair Play. Se levantará un nuevo tiro de esquina, en esta ocasión hablamos del noveno del compromiso a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida, capitán Diego Buitrago. Va a cobrar Jason Montoya sobre el sector derecho del campo, sube todo el mundo, vemos allí cómo llega Santiago López. Echeverry, los centrales. Suben las torres centrales. La pelota muy bien, puñetazo, rechazando Neira. La pelota viene quedando nuevamente para que venga para Montoya. Montoya muy bien haciendo el enganche. Continúa con ella Montoya, ingresa al área. Montoya prepara el disparo. Marco, golpeando la humanidad del jugador Tapia. Balón que mandó en el terreno de juego. Y de nuevo, tiro de esquina para el equipo de la Tebaida Fútbol Club. Séptimo lanzamiento de esquina a nombre de la Superforcha y el mejor chorizo en el barrio de la estación Vía Panamericana, atendido por Vicente John para la Tebaida Fútbol Club. Será el número séptimo, 10 en total en este compromiso. Va a cobrar sobre el sector derecho del campo, impulsando Rincón, pelota viene cayendo, golpe de cabeza de Tapia, la pelota va saliendo, ojo que se va Viera, hombre contundente, este Viera que trata de empujar a su equipo desde la parte de atrás, pero no encuentra recepción de sus compañeros, y es presa fácil de los defensores del equipo de la Tebaida. Balón que va abriendo por el sector izquierdo, allí está Orozco, prepara el centro, ras de piso, viene cayendo, buscando al jugador Mejía, pero el rechazo primero lo haciendo Tapia, la pelota de Tapia viene cayendo, golpe de cabeza primero Orozco. Va a ganar la última instancia por el sector derecho del campo de la Mosquera. Balón que no tiene recepción alguna. Está solo contra el mundo. Arriba el jugador Freddy García. La pelota la tiene Arias. Arias va jugando por el sector derecho para Rincón. Ya llega a territorio contrario. De pierna derecha va impulsando, buscando por el centro a Mejía. Pero el balón va demasiado largo y expresa fácil a las manos de Edgar. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Superforcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo, barril de forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, Vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Estéreo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398.
Es la producción de Fútbol Survisión a través de Pedro Pablo Gordillo, nuestro camarógrafo, editor, productor. El hombre tiene más puestos que cualquier bus. Me dice que el presupuesto sí es solamente uno, único. Pero el agradecimiento especial al director Carlos Alberto Arturo, nuestro gerente del canal CNC, canal que ustedes ven ahí en la pantalla para todo el Quindío y para el país y el mundo a través de la señal de internet. La pelota la tiene nuevamente el equipo de Everplay. Va saliendo Torres por el sector izquierdo, jugando en cortico para que venga apoyando Velandia. Velandia tiene el balón, entregando por el sector derecho, donde viene apareciendo por allí Marín. Marín tiene el balón, a su lado tiene Osman. Continúa con ella, abre sobre el sector derecho del campo, donde está Guevara ahora sobre el sector derecho. Guevara sí tiene el balón, entregando nuevamente por el centro para Marín. Marín atrás para Velandia. Velandia tiene la pelota ahora para Everplay. Ahora quien recibe es Cote, circunferencia central, entregando para que venga por el sector derecho es Mosquera. Mosquera tiene el balón. Va dominando la pelota de Mosquera ahora, nuevamente para el jugador Cote para Velandia. Velandia mete en profundidad para Mosquera. Mosquera es que tiene la pelota ahora por el medio de los hombres, entregando para Freddy García. Ojo, prepara el gatillo Freddy García al marco. La pelota se va sobre la línea final. Vale esta de media distancia, Eduard. Todos los recursos en el fútbol son válidos, la media distancia, la larga distancia, pases entrecortados, filtraciones en zona defensiva. Mire ahí, tuvieron una mentalidad diferente, se atrevieron los deportistas de Everplay. Eso le ha faltado desde el primer minuto, porque se han dedicado a ver jugar al rival, a ver cómo tramita el balón, a ver cómo lo triangula de un costado para el otro, y Everplay se ha estado desgastando durante todos estos cerca de 86 minutos ya que registramos de tiempo. Ojo que fallaba de atrás, pero recuperando la pelota el jugador Viera. Balón en el medio campo para Jason Montoya. Este va tocando para Mejía. Mejía tiene la pelota ahora, muy bien abriendo para el sector derecho para Rincón. Rincón haciendo mira la pelota al borde del área, de la línea lateral. Continúa Rincón enfrentando la marca de Torres. Hace la pinta, ahí está. Muy bien Rincón. Toca en última instancia el jugador Torres, enviando sobre la línea lateral. Repone el costado, señoras y señores. Llegamos al minuto 42 ya de la parte complementaria. Arriba el equipo de la Tebaida Fútbol Club 2-0. Sí, señor, creo que resultado corto por lo que se ha visto en el campo de juego, corto por las opciones de gol que ha tenido el cuadro, lo cual cuadro de amarillo, y corto por demás por la excelente actuación del portero Edgar Neira, que en varias intervenciones ha evitado precisamente ver vulnerada su red. El balance de la terna arbitral. Me parece que sin inconvenientes, sin novedades, creo que han hecho muy bien el trabajo tanto el central Alexander Arias como por supuesto Richard Ortiz y Rigoberto Ortegón. Los dos líneas, para los televidentes que apenas ingresan de pronto a nuestra transmisión, ellos están en el fútbol de la B, fútbol de ascenso, y también han tenido sus actuaciones en la Copa Águila, que es la que integra los de la categoría A y la categoría B. Para ejemplificar, el caso de Rigoberto Ortegón es en el compromiso entre Quindío Pereira recientemente y Richard Ortiz entre Unión Magdalena y el América de Cali. Sale el anotador, el goleador de este equipo de la Tebaida Fútbol Club. Hablamos de Juan Manuel Rincón con la casaca número 10, hombre que tuvo una fuerte entrega. Viene por ahí medio sentido y dolido de un tobillo, pero eso no ha sido impedimento para sumar ya 3 en su cuenta personal y decirle que es el máximo artillero del equipo que hoy oficia como local. Ya le reitero precisamente de quién se trata ese deportista. Le va pegando Jason Montoya a las manos del arquero Edgar Reneira sin ningún problema y saca últimos segundos del compromiso, señoras y señores. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Tebaida, trabajando por la prevención y atención de desastres, incendios y demás calamidades conexas. Honor, abnegación y disciplina. Más de 55 años al servicio de los tebaidenses. Capitán Diego Buitrago, desea en este mes de mayo bendiciones, salud y tranquilidad a todas las madres. Super Forcha de la Tebaida y el mejor chorizo de Colombia. Empanadas, almojábanas, pan de yucas, productos de café, servicio de restaurante, avena, cumis, ponche, sirope, jugo. Barril de Forcha para sus fiestas y reuniones. Barrio La Estación, vía Panamericana, atendido por Vicente John. Cada hora actualízate de las noticias de la Tebaida y el Quindío en Eden Estéreo 91.3 FM y en internet www.edenestereo.es.tl. Coordina el comunicador social Eduard Díaz. Celular 311-750-1398.
Dos minutos de más adición, ha dicho el central Alexander Arias, es decir, que iremos hasta el minuto 47 de acuerdo a lo planteado por la terna arbitral. Y mire, Eduard, que ya el equipo de la terna se le invitó al trámite al compromiso, a tocar el balón de una y ya. Ya no hay nada que hacer, simplemente que transcurran los segundos para asegurar el marcador. ¿Y por qué no se presenta la oportunidad de hacer el tercero? Digamos que la mejor forma de conservar los resultados, robarle el balón en los últimos minutos. Uno no sabe por ahí qué jugada de contragolpe pueda surtir efecto para el caso de Fair Play. Y llevarse la valla en cero hoy, el arco en cero, también tiene un valor significativo no solo para el equipo, sino para Sebastián Daza. Y eso quiere precisamente el equipo a través de Hernán Trejos, que ha dado esa instrucción. ¿Le sirve el resultado a la Tebaide, le sirve de salir en cero del marco, no? Sí, claro, por lo que dije hace un par de minutos, el ítem para casos de desempate, el primero que se mide es la diferencia de gol. Es decir, la resta queda entre mayor goles a favor y goles en contra. Y en eso tienen que marcar diferencia no solo la Tebaida Fútbol Club, sino todos los que hacen parte de la zona C o grupo C de ese torneo. Vale precisar, talentos Atlético Dos Quebradas, Alejandría Fair Play, Atlético Quindío, Asociados Quindiano, La Cantera, Estudiantes del Otún y Termales Club Deportivo. La pelota la va sacando Arias por el sector derecho, va ingresando en territorio contrario. Ocampo sí tiene la pelota, Juanfe jugando cortico para Jason. Jason tiene el balón ahora, a su lado tiene Morales, va recibiendo la pelota Morales, nuevamente para Jason para Morales, ahí está. Dejando que transcurran los segundos, Morales metiendo por el centro, va a recuperar de atrás el jugador Belandia. Próxima fecha para la Tebaida Fútbol Club, en condición de visitante frente a Asociados Quindianos. Y para el equipo de Fair Play, será local ante Talentos. Mire, usted ha sido un comentario hace escasos 35 segundos más exactamente, de que un contragolpe se podía presentar y podía solucionar. Aquí se presentó, solo que el jugador Mosquera no estuvo finito a la hora de definir y se fue por escasos centímetros sobre la línea final, a veces el 2-1. No la empalma bien con su empeine derecho de la pierna de la misma, la pierna derecha la termina enviando muy cerca. Ahí el central del compromiso determina que aquí no se juega más, termina victoria de la Tebaida Fútbol Club, 2-0, Juan Manuel Rincón y Santiago Mejía los anotadores. Medardo, muchas gracias. Sí señor, de esta manera hemos cumplido una vez más, señoras y señores, este compromiso, 2-0 arriba a la Tebaida Fútbol Club. De mi parte, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Fútbol Survisión desde la Tebaida Quindío. Contentos hoy porque pudimos ir hasta todos los rincones del municipio de La Tebaida, los diferentes sectores de la ciudad, llevando nuestro mensaje de Día de las Madres. Esa es una fecha muy especial porque definitivamente la madre es el ser más maravilloso que Dios puso en la tierra para la protección de los hijos, de la familia, y obviamente eso redunda en el bienestar de la comunidad. Hay que trabajar por recuperar la unidad familiar, por fortalecer a esas madres que en el día a día lo dan todo por sus hijos. Eso quisimos hacer con nuestra organización, la familia firme de Yo Lucho, porque tenemos que trabajar día a día por la Tebaida que soñamos, pero además de estar en esa tarea de compartir un café, un mensaje de amor y cariño para las madres, pues también tuvimos la oportunidad de compartir el triunfo de nuestro equipo, el triunfo de la sub-17 de la Tebaida, liderada por Rincón, el número 10, quien tuvo oportunidad de manejar los hilos del partido, y sobre todo que siempre en nuestro discurso está claro que una apuesta va a ser el deporte, va a ser el arte y va a ser la cultura. Definitivamente son instrumentos, son mecanismos de transformación social que hoy la Tebaida necesita. Hoy lo que vemos es una Tebaida angustiada, unos ciudadanos atemorizados por la inseguridad, pero es el deporte la salida. Si logramos encauzar a los jóvenes, a los niños hacia el deporte, el arte y la cultura, vamos a recuperar a la Tebaida para los tebaidenses, le vamos a devolver la tranquilidad y vamos a disfrutar de una Tebaida pacífica y tranquila como lo era antes del terremoto. Yo pienso que fue un partido donde la Tebaida Fútbol Club tuvo la posesión del encuentro, pues yo pienso que un 70-80% aproximadamente, donde por ahí no encontramos ya la puntada final y era el trabajo de definición. Afortunadamente en el segundo tiempo pues se dieron las cosas y entraron los goles, pero pienso de que la Tebaida siempre tuvo la posesión del balón y el control del partido. Más de 14 opciones de gol, solamente dos concretadas. ¿Le preocupa esto? No, yo pienso que le debe preocupar a uno no crear opciones de gol. De pronto hay que trabajar un poquitico más en lo de la definición, pero es más preocupante cuando no se crea ninguna. ¿Queda contento entonces con la forma como jugaron los muchachos?
Sí, yo creo que en el segundo tiempo cambiaron la actitud, mejoraron, salimos más adelante a presionar y afortunadamente llegaron los goles, que es para la tranquilidad de nosotros. Instrucciones para los deportistas, ¿era precisamente esa, manejar balones y generar juego colectivo? ¿Cómo lo planteó? Exacto, sí me entiendes, la propuesta era hacer mucha tenencia de balón, recorridos cortos y cuando pasaran los laterales, tirarle el balón al vacío y centrar y que ellos llegaran y los delanteros hicieran los goles. Santiago Mejía regresa al fútbol, por fortuna en esta ocasión con el gol. Bueno, ya le había hecho la oportunidad en casos anteriores. ¿Qué decir de la victoria? Por supuesto, lo que fue su gol y su reintegro en las canchas. No, pues muy importante porque el profesor nos planteó algo, un partido, nos asimiló un partido y nosotros los muchachos todos pudimos salir adelante en el partido. El gol fue prácticamente lo de menos, lo más importante fue que todos estuvimos colaborativos, le metimos ganas y lo importante fue que nos ganamos los 3 puntos en casa. Cerca de 4 opciones en lo personal y termina definiendo cómo debe hacer con un globito. Sí, pero pues las ansias como de hacer un gol, pero pues a lo último llegó el que era y gracias a Dios pude concretarlo. La rodilla, ¿cómo va? Excelente, gracias a Dios. Ahorita esperar al próximo rival. Sí señor, no con ansias y a entrenar toda la semana muy juiciosos. ¿Qué contento con el planteamiento del equipo? Sí señor, claro, satisfecho porque pudimos llevarnos la victoria y más que todo en casa. Juan Manuel Rincón, hombre de las ideas, generó bastantes opciones de gol, filtró gol, pase gol, termina siendo nuevamente la figura del compromiso por lo mismo, ¿no? Por el pase, las opciones y el gol. ¿Qué decir de esa victoria? No, dándole las gracias a Dios siempre porque estuvo ahí respaldando, se dio el pase, se dio el gol y pues satisfecho también por la victoria. En lo personal, también le di cerca de 6 opciones, digamos, unas que considera claras de gol. Sí, es eso en lo colectivo, pues los goles es lo de menos, lo importante es que ganamos, las opciones hay que concretarlas, no siempre se da, pero pues uno intenta siempre hacerlo mejor. ¿Ese era el planteamiento o en últimas la supremacía que dio la Tebaida Fútbol Club frente a Fair Play terminando la victoria? ¿Se planteó así o a lo último se dio? Lo planteamos así y luego tocó más bien darle un aire al equipo tirándome un poco atrás para generar más ideas porque ya allá al borde del área me quedaba un poco más difícil porque me tocaba más encarar que asistir, pero bueno, las ganas más que todo dieron que nosotros sacáramos la victoria aquí en casa y los 3 puntos. ¿Lo he muy asociado con Ocampo, con el mismo Mejía, con Montoya? ¿Eso trabaja en la semana? Sí, lo importante es que venimos trabajando hace muchos años y entonces eso hace que cada uno de nosotros nos conozcamos, sabemos dónde cada uno se va a mover, entonces eso hace que el equipo funcione mejor. Descanse, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes.